Bien, en esta sección, o sea, lo que se va a explicar es, o sea, configuración de ambiente, digamos, de desarrollo de Cloud Foundry local, digamos, ¿verdad? O como una alternativa, ¿verdad? Utilizando Tomcat y NetBeans, digamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros es instalar un Tomcat, ¿verdad? ¿Cómo se instala un Tomcat? Bueno, lo busca el ejecutable, ¿verdad? Digamos, yo por acá tenía un instalador de Tomcat. Acá tengo este Tomcat, ¿verdad? Lo copio el Tomcat, lo voy a copiar acá, ¿verdad? En la carpeta de la configuración del grupo, ¿verdad? Acá pegamos el Tomcat, ¿verdad? Ahí lo descomprimo el Tomcat, ¿verdad? Vaya, seguido de eso, le doy permisos de ejecución, digamos, a los scripts. En el caso de Windows no harían esto, ¿verdad? Este paso lo omitirían, ¿verdad? Va, eso sería para el Tomcat, ¿verdad? Estoy en esta carpeta, digamos, ¿verdad? En la carpeta bin, le doy permisos de ejecución. De ahí la otra parte que habría que hacer con el Tomcat es, si va a utilizar MySQL, copies el driver, ¿verdad? Digamos, yo aquí tenía el driver por acá de MySQL, lo copio el driver. ¿Dónde se va a copiar el driver para Tomcat, ¿verdad? Se ubican en la carpeta donde tienen el Tomcat primeramente, ¿verdad? Y de ahí en la carpeta lib copiamos el driver, ¿verdad? Aquí se copia el driver de Tomcat, de MySQL, que diga, o cualquier otro driver que vamos a utilizar, lo copiamos en la carpeta lib y ahí estamos, ¿verdad? De ahí el siguiente paso sería agregar acá en el service de lo que sería el NetBeans, agregamos la instancia Tomcat que vamos a utilizar, ¿verdad? Seleccionan Tomcat acá y le voy a poner aquí Tomcat UGB, digamos. Lo doy siguiente, selecciono, digamos, el path donde tengo el Tomcat que voy a utilizar, que sería este, ¿verdad? Lo selecciono, de ahí agrego un usuario, digamos, le voy a llamar admin welcome 1. Se agrega un usuario, si no existe lo va a crear, ¿verdad? Le doy finish y entonces aquí está Tomcat UGB, ¿verdad? De ahí lo voy a configurar, le digo propiedades y le cambio el puerto, digamos, aquí le voy a poner que el puerto que voy a utilizar va a ser el 8184, digamos, ¿verdad? Y el puerto de shutdown el 8006 y le doy close, ¿verdad? De ahí pruebo que funcione, le doy start. Va, está, ¿verdad? De ahí pruebo el usuario administrativo, le digo aquí, ¿cómo se llama? Bueno, expando acá, ¿verdad? Y me voy a la parte esta de manager, ¿verdad? Y le digo open in browser, ¿verdad? Quiero ver, no tenía el manager. Bueno, lo abren así nomás, ¿verdad? Vamos a ver. Y ahí se vienen a Tomcat Manager con admin, ¿verdad? Welcome 1. Ahí está, solo para poder hacer las configuraciones y todo, ahí está, ¿verdad? Y ya tienen listo el Tomcat, ¿verdad? Ese Tomcat es el que nos va a hacer el símil de lo que sería el Cloud Foundry allá, ¿verdad? O más o menos similar, ¿verdad? Va, de ahí ya teniendo el Tomcat, entonces ya puede usted venir y crearse una aplicación web, digamos, ¿verdad? Vengo acá y le digo nuevo, ¿verdad? Nuevo proyecto, voy a utilizar Maven, eso sí. Ese sería el único requisito que necesitaríamos para poder programar en NetBeans, pero publicar en Cloud Foundry, tiene que utilizar con Maven, ¿verdad? Sería la única forma posible de integración. Va, entonces me vengo acá y creo una web application. Voy a crear acá, ¿cómo se llama? Cloud Foundry, vamos a crear Cloud Foundry. Va, y acá vengo entonces y pongo el nombre del proyecto, digamos, va, este se va a llamar ¿cómo era? Se llamaba Consulta Países, ¿verdad? Consulta Países MBN, le voy a poner para decir que es de Maven, ¿verdad? Y el Group ID va a ser ejemplos, y aquí le voy a poner Cloud Foundry, ¿verdad? Va, y aquí el paquete va a ser modelo, digamos, ¿verdad? Y le doy aquí Next, y aquí selecciono el Tomcat, ¿verdad? El Tomcat UGB, ¿verdad? Voy a utilizar, ni modo, voy a tener que usar un estándar antes del save, ¿verdad? Porque Tomcat es lo que soporta, ¿verdad? Y le doy finish, ¿verdad? Y entonces ahí va a empezar a crearme la aplicación, ¿verdad? Va, ahí está, ¿verdad? La aplicación que se llama Consulta Países MBN, ¿verdad? Vaya, entonces acá lo siguiente que hago es me creo, digamos, yo,
Previamente yo ya tendría aquí lo que es el túnel, ¿verdad? Ya tengo el túnel creado con con la herramienta esta, el Sprint Tool Suite. Ya la tengo abierto el túnel hacia la aplicación de países, ¿verdad? Entonces vengo y mapeo mi base de datos acá, ¿verdad? Como es un MySQL remoto, ¿verdad? Le doy Connect Using, ¿verdad? Bueno, que fíjese que ahorita lo que he hecho yo realmente es que me bajé un DOM de la base de datos de países que teníamos remotamente y me la creé localmente, ¿verdad? ¿Cómo lo hice? Me vine acá, ¿verdad? Y le dije acá, ¿verdad? Este MySQL DOM. Y aquí le puse el nombre del archivo, digamos, ¿verdad? Aquí le sería home, xt1, de desktop, digamos, ¿verdad? Desktop. Y aquí le puse, ¿verdad? Países. Y aquí la fecha, digamos, la fecha, ¿qué fecha estamos hoy ustedes? Quiero ver. 4, ¿verdad? 4 de mayo del 2013, ¿verdad? Punto SQL, ¿verdad? Y aquí le dije finish, ¿verdad? Entonces lo que hace, me hace el DOM, ¿verdad? Ahorita lo está generando, me abre una terminal y me hace el DOM. En el caso de ustedes, en el Windows va a ser similar, solo que le van a poner C, dos puntos, pleca y el nombre del path, ¿verdad? Vamos a ver, y ahí está, ¿verdad? Entonces lo que él me generó acá en el escritorio lo podemos ver, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Países, y lo abro, ¿verdad? Y ahí está, miren, es el DOM remoto, ¿verdad? Y ahí están todos los países, el Salvador, Guatemala, UCI, la parte esta de, quiero ver, ¿qué más? Canadá, ¿verdad? Está repetido el Salvador, ¿verdad? Dos veces. Vaya, y ahí lo tenemos, ¿verdad? De esa manera, entonces ya después este DOM lo cargué localmente y entonces me voy a pegar acá, ¿verdad? A mi base local, ¿verdad? Digamos aquí sería países, ¿verdad? Y aquí le digo países. Él creó un usuario, ¿verdad? Países, welcome 1, digamos. Y aquí le doy, recuerda el password, le pruebo la conexión, ¿verdad? Ahí está, le doy finish, ¿verdad? Vaya, ahí tengo mi conexión local hacia la base de datos países local, ¿verdad? De ahí necesito crear un DataSource para Tomcat, ¿verdad? ¿Cómo se crea un DataSource para Tomcat? Pues fíjese que la forma más fácil que he hecho, que se me ocurre para crearlo, es que yo me creo un mi servlet, o sea, vengo acá y creo en un paquete para servlets, ¿verdad? Un mi servlet así sencillo, ¿verdad? Vista controlador, ¿verdad? Me creo un servlet acá, que se va a llamar hola nada más, ¿verdad? El servlet, hola servlet, digamos, solo nada más es un dummy, solo para crear el DataSource lo utilizo. Y acá lo digo finish, ¿verdad? Va y me crea mi servlet, ¿verdad? Y acá vengo y entonces le digo acá, ¿verdad? Insertar código y le digo use database, ¿verdad? Y entonces aquí agrego una referencia, ¿verdad? Entonces digo yo en base a la conexión, ¿verdad? Era la conexión de países, dijimos, vean. Aquí está. Y le pongo un nombre, ¿verdad? JDBC Países DS, digamos, ¿verdad? Y le doy OK. ¿Verdad? Entonces eso me va a crear un DataSource, ¿verdad? Y aquí le pongo el nombre de la referencia, le va a llamar DataSource. Y le doy OK, ¿verdad? Y le doy acá OK. Y entonces ahí me crea esta anotación, arroba resource y todo eso, ¿verdad? Lo guardo. ¿Y qué más hace, verdad? En el proyecto me hace lo siguiente, miren. Acá en el meta-inf me agrega context, ¿vea? Y con el context lo que hace prácticamente es crear una referencia. Ve, ahí está, miren. Por ejemplo, me creo un recurso, ¿verdad? Y el recurso, lo primero me creo el recurso acá con el nombre JDBC Países DS y de ahí me crea la referencia DataSource, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Y eso es lo que hago. Entonces, realmente me ha creado como dos DataSource por medio de la referencia, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago regularmente es me borro esta otra referencia que dice DataSource, la salgo borrando. La borro y solo dejo la otra que tiene su nombre ahí bien bonito, que sería esta otra, la que tiene solo JDBC Países DS, ¿verdad? Y entonces de ahí vengo y cambio la referencia acá. Entonces, me vengo al web XML y en la parte de reference acá, ¿cómo se llama? Aquí agrego la referencia, ¿verdad? Le digo JDBC Países DS, ¿verdad? Y aquí le doy OK, ¿verdad? Y quiero ver, bueno, acá lo que nos genera es esta entrada, ¿verdad?
prácticamente referencias JDBC, países DS de tipo data source, ¿verdad? Vale. De ahí el servlet, si lo van a seguir utilizando, lo utilizan, si no, solo lo borran. Yo lo voy a borrar, por ejemplo. Solo lo utilizo para ese artificio, para que me genere esa configuración, porque no me la puedo de memoria, pues. Pero sí sé cómo obligar a NetBeans a que me la genere. Aquí ya me la generó, mire. Y aquí van todo el usuario, el password, todo. Vale, entonces ya tengo eso. Entonces ya después solo en mi página index.jtcp aquí puedo venir ya, ¿verdad? Entonces digo, bueno, voy a crearme una consulta, ¿verdad? Una consulta de países, dijimos que se llamaba. Vea, entonces, consulta países. ¿Vea? Va, y acá vengo, entonces utilizo la paleta de componentes y le digo aquí, DB report. Y entonces la aviento por acá, ¿vea? Y digo, vaya, mire, el nombre de la variable es además resultado, dice, el data source se llama países, más JDBC, países DS, ¿vea? Y aquí el nombre de la tabla va a ser select asterisco from países, ¿verdad? P, digamos, ¿verdad? Y de ahí este, de ahí sería el otro, es no es países, sino que es countries, ¿verdad? Countries. Coma countries, ¿verdad? Y regions R, ¿verdad? Y aquí le pongo, ¿verdad? Where, este, ¿cómo se llama? Veamos acá cómo estaba la parte esa. ¿Dónde la podíamos ver? Acá, con el squirrel, ¿verdad? Ahí tenía mapeado eso. Era region ID, creo que era, ¿verdad? Con el region ID es que los teníamos unidos, ¿verdad? Entonces, donde C.region... sería C.regionID va a ser igual al R.regionID, ¿vea? Y acá le agrego entonces, ¿verdad? Solo sería, ¿verdad? Le agrego nada más las columnas que voy a utilizar, digamos, ¿vea? Vamos a ver. Y aquí le voy a decir, este, ¿cómo se llama? Script, este, create select script, ¿verdad? Va, entonces acá lo que estaba intentando hacer, aquí le decía C, ¿verdad? Y aquí regiones, ¿cómo se llama? R, ¿verdad? Y acá hago la, ¿cómo se llama? El where, ¿verdad? Y le digo que C punto, ¿verdad? Region ID va a ser igual, ¿verdad? A este, ¿cómo se llama? A R.region ID, ¿verdad? Y acá le digo, bueno, aquí sería este C. Punto, con, voy a poner country ID, ahí C. Punto, el nombre, y aquí en la región solo voy a poner el R. Punto, ¿verdad? Sería el region name, digamos, ¿verdad? Y acá ya tengo mi query, ¿verdad? Entonces. Ahí está, ¿verdad? Entonces, solo que aquí me está generando, ¿cómo se llama? Que tenía dos de USA, que es así, ¿verdad? Bueno, distinto, ¿verdad? Yo quería, quiero lo que sea, todos los country ID diferentes que existen, ¿verdad? Quiero ver. Ah, sí, es cierto. Entonces, solo sería el mejor el country name, entonces, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Bueno. Creo que ahí ingresé mal los datos entonces, porque tengo un USA con 3, dice, y uno con 7, ¿ve? El Salvador. Bueno, ahí lo que me puedo hacer, me sale más fácil al final de cuentas, es borrarme los registros y dejarlos como son, porque ahí, porque se me fueron, ¿ve?
Vale, pero entonces sí funcionaría, digamos, algún query sería algo así como esto, ¿verdad? Así sería. Yo por eso decía que es raro que lo esté generando así. Va, entonces copio el query, ¿verdad? Y lo pego acá. Vale. Y aquí le doy OK, ¿verdad? Entonces ahí ya me genera mi reporte, ¿verdad? Va, entonces de manera que acá, si yo vengo y le doy Run, ¿verdad? Entonces me va a subir ya esa aplicación que tiene un pequeño reporte ahí de ejemplo, ¿verdad? Quiero ver, dice. Ah, vaya. Lo que pasa es que aquí el problema que me dio es de que no le agregué la dependencia de. Le tengo que agregar la dependencia, era de JSTL. Quiero ver, era. Ya, JSTL. Como es con Maven, hay que agregarla. Entonces sería la 1.2. La agrego. De ahí le vengo acá. Ahorita le está bajando, ¿verdad? Y hoy intento acá correrlo nuevamente. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí tengo, digamos, el pequeño reporte, ¿verdad? Entonces, y ahorita si esto lo quiero tirar a Cloud Foundry, ¿cuál sería el siguiente paso, ¿verdad? Bueno, acá sería de. Yo lo que hago es que copio este context, ¿verdad? Lo copio, ese ser y lo pego acá de regreso. Entonces a este le vamos a llamar context de desarrollo. Y vengo acá y edito este otro, ¿verdad? Digamos, bueno, copio este otro, ¿verdad? Edito este, digamos, ¿verdad? Lo edito y cambio ya las credenciales y todo, pues, ¿verdad? Entonces siempre dejo el mismo nombre de DataSource. Solo cambio el password y todo, ¿verdad? Digamos, por acá tenía. Vengo acá, ¿verdad? En el túnel, ¿verdad? Necesito la información, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver a dónde tenía el dichoso túnel, en algún lado abierto. Bueno, voy a desconectar el túnel ahorita un rato. Necesito las credenciales de ese túnel, ¿ve? Y ahí las voy a agregar. Las había copiado por acá, pero como que cerré la herramienta. Vamos a ver. Ah, no, aquí está, miren. Ah, no, aquí las tengo, miren. Vale. Entonces copio el usuario, ¿verdad? Y me vengo para acá, ¿verdad? El usuario sería, dice. Acá lo tengo más. Aquí al final está, ¿verdad? Copio el usuario. No es países, sino que en el remoto es ese gran chorizo de texto, ¿verdad? De ahí el password lo copio, ¿verdad? Que sería acá. Y de ahí copio cómo se llama el URL. El URL es diferente también, ¿verdad? Lo copio. Y aquí lo pego, ¿verdad? Vale. Y lo guardo. Va, entonces ahí ya tengo la configuración prácticamente. Esa sería sería de producción, por decirlo así. Lo copio otra vez, ¿verdad? Hago una copia y lo pego acá. Y a esta le voy a llamar prod, ¿verdad? Este sería el de producción ya, ¿verdad? Entonces ahí los tengo los dos, ¿verdad? Entonces de ahí, dependiendo si voy a hacer deployment o qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces voy cambiando entre los archivos prácticamente, ¿verdad? Vaya, tengo aquí la aplicación. Entonces el siguiente paso es prácticamente publicarlo. ¿Cómo importo este proyecto ya en lo que sería en lo que sería el STS, ¿verdad? Primero nos vamos para acá y lo importo, ¿verdad? Entonces aquí le digo, ¿verdad? Open, ¿verdad? Y le digo import. Y aquí le digo Maven y le digo cómo se llama Existing Maven Projects. Y lo busco, ¿verdad? Ese lo tenía en UGB, en Cloud Foundry, y aquí está, ¿verdad? Y aquí le digo aceptar, ¿verdad? Entonces él me va a detectar que es un proyecto Maven, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lo detectó, ¿verdad? Entonces es el punto de unión prácticamente. Le doy aquí Next. Y aquí le digo Auto Select, le digo acá, ¿verdad? Y le digo Finish.
Entonces, él ya me, ya si se dan cuenta, o sea, eso es transparente. Eso es la ventaja de Maven, que, o sea, lo pueden hacer. Si no quieren el IDE, utilizan solo un editor de texto. Si quieren Eclipse, utilizan Eclipse. Si quieren NetBeans, utilizan NetBeans. O sea, es bonito, pues por eso. Entonces, selecciono acá, ¿verdad? El siguiente paso sería, le doy clic derecho acá, le digo Maven y le digo cómo se llama Update Project, ¿verdad? Y lo chequeo y le doy OK. ¿Para qué hago esto, verdad? Para que descargue las dependencias si es que no. A veces el Eclipse no lo entiende de un solo, entonces le digo Maven, ¿verdad? Prácticamente para que actualice, ¿verdad? Maven y le digo Update Project, ¿verdad? Y de esa manera, si no falta algún jar, lo descarga. Entonces, ya está listo, miren, ¿verdad? Entonces el siguiente paso, ya está. Aquí lo puedo editar, ¿verdad? Entonces aquí tengo, digamos, la parte de web. Aquí SRC, Main, Web App, ¿verdad? Y aquí tengo el index, que es el reporte, ¿verdad? Y quiero ver, aquí tengo el metainfo y aquí tengo las configuraciones, ¿verdad? Ahorita ya estoy apuntando a producción, ¿verdad? Ya tengo la configuración a producción, entonces el siguiente paso es publicarlo, ¿verdad? Entonces solo vengo y agarro acá, arrastro al VMware Cloud Foundry y aquí me dice, me Java EE Web 6, me dice, está bien. Y ahí le digo que voy a utilizar unos 128, digamos, ¿verdad? Esta es pequeñita la aplicación. Le digo que voy a utilizar, eso sí, esto es importante, chequear la base de países, ¿verdad? Y le digo finish. Y entonces ahorita debería subir la aplicación, ¿verdad? Esperamos a que la suba. Bueno, ahorita lo que más cuesta es que suba, ¿verdad? Vamos a ver. Si todo está bien, como una aplicación bastante simple, ya la subió, miren. Entonces ya pues, tendría que aparecer en los servidores acá. Y aquí debería estar, ¿cómo se llama? Consulta países, ¿ven? Y aquí debería decir Open Home Page. Y debería de ya de funcionar, pues, ¿ven? Va, ahí nos dio algún problema, dice. Vamos a ver, dice. Has per section, dice index línea 13. Dice. Quiero ver. Unable to get connection data sur, dice. Communication link failure, dice. Ah, no se puedo crear el pool, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver. Revisemos el context, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver. Voy a abrir esta parte, ¿ve? Quiero ver cómo está el. Voy a abrir el túnel, ¿ve? Va, estas serían prácticamente las credenciales, solo quiero verificar, man. U4WAX. Sí, ese está bien, ese es el usuario. Y de ahí el otro P4Y dice. Ajá. Y de ahí, ¿cómo se llama el nombre de la base de datos? El D712, dice, vamos a ver. Bueno, aquí no me ha arrojado nada interesante, vamos a ver qué más puedo hacer.
Vaya, yo creo que ahorita el problema es por el deployment del driver, ¿verdad? Por el deployment del driver, quizás sí nos va a tocar agregar, ¿cómo se llama? La dependencia esa, ¿verdad? Entonces le voy a agregar la dependencia acá del driver de MySQL, porque yo creo que lo toma como local. Entonces sería MySQL connector Java y este, digamos, ¿verdad? Ahorita lo está descargando. Vaya, está, ¿verdad? Entonces hoy lo que tengo que hacer acá, ¿qué es lo que se hace? Cuando hice ese cambio tengo que decirle aquí refresh para que me lo actualice, ¿verdad? Entonces cuando vuelva a abrir el pong, abro el pong y ahí me va a decir que hay un cambio, ¿verdad? Debería aparecer, ahí está, ¿verdad? Yo ya solo le vengo acá, le digo Maven Update Project, ¿verdad? Para que me actualice el proyecto. Y después vuelvo, le digo acá prácticamente voy a intentar actualizarlo. Entonces la parte esta de consultas países MDN, le digo Update and Restart, ¿verdad? Vamos a probar a ver si así me lo agarro. O sea, aplicaciones así tan sencillas como esta, o sea, de tan sencilla que el problema es de que como es una configuración bien especial de Tomcat, pues, ¿verdad? Entonces lo que regularmente vamos a utilizar es más Spring que un data source así plano como lo estamos generando ahorita, ¿verdad? Sino que es más con Spring. Entonces ahorita vamos a hacer la lucha para que no funcione así, ¿verdad? Vale, entonces venimos acá y le decimos Open Homepage. Sí, sigue dando el problema. Quiero ver. Ahorita lo que quiero ver es cómo le está mandando. Vale, entonces ese es el gran problema del Cloud Foundry, es ese, o sea, que como ellos tienen su propio ambiente de deployment y todo eso, ¿verdad? Entonces es de tener un poco de cuidado cómo se maneja la parte esta, ¿verdad? O sea, no nos va a dejar tanto hacer algunos cambios, así como este context no le agradó mucho, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ingeniárnoslo de otra manera para poder hacer como algo parecido a eso, ¿verdad? Lo único que se me ocurre es crear el pool así con Spring quizás, ¿verdad? Y mandárselo al JCP, ¿verdad? Vaya, de ahí, ¿qué otro? O sea, digamos, ¿cómo podemos hacer, digamos, ya para probar una aplicación un poco más compleja, ¿verdad? Digamos, por acá tenía, para que se vea cómo es la forma de publicación de una aplicación más compleja, ¿verdad? Por acá tenía yo. En esta parte de los ejemplos de Google Code, que es este Red Ciclistas Cloud, ¿verdad? Voy a descargarme esta aplicación, mire, este PAF. Y lo voy a hacer acá, ¿verdad? Le voy a decir aquí Open Project. No, sería Checkout, ¿verdad? Va a hacer un Checkout. Y lo voy a bajar, ¿verdad? Ya son pequeñitas las aplicaciones, realmente es como no llevan las librerías, la descarga bastante rápido. Y la vamos a poner acá en Cloud Foundry. Le damos finish.
Va, ahí me abrió, me agarra dos proyectos, va, los voy a abrir. Que son dos estos open. Y lo doy open, va. Ahorita, si no tiene la dependencia, las va a descargar, va. Va, ahí me está dando algunos problemas. Veamos cuál es el problema que tiene. Aquí lo que hago yo es clean and build, ¿verdad? Para que descargue las dependencias y ahí me va a decir algún error que tenga, ¿verdad? Porque no sé qué. Sí, le hacían falta un montón de dependencias que yo no las tengo en mi repositorio local, ¿verdad? Ahorita las está descargando, ¿verdad? Va a estar, ¿verdad? De ahí lo mismo hago con registro ciclista web, ¿verdad? Va, está, miren. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación de ejemplo? Que esta podrían tomar ustedes de plantilla para hacer su propio proyecto, ¿verdad? Prácticamente aquí tiene esta configuración app context. Quiero ver. Sí, aquí está, miren. Aquí está el data source. O sea, lo que hacen es que crean un data source prácticamente, ¿verdad? Utilizando, ¿cómo se llama? Un driver manager data source, digamos, de lo que es en este caso, ¿cómo se llama? A través del MySQL, ¿verdad? Entonces, en la parte esta que se llama application.properties, ahí es que tenemos prácticamente, digamos, acá creo que estaba. Aquí está, ¿verdad? Application Properties. Aquí está toda la configuración, digamos, de lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el usuario, el password, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La URL de producción, ¿verdad? La URL de producción, la URL, ¿cómo se llama? Local, ¿verdad? El usuario, el password, todo prácticamente, ¿verdad? La parte del, ¿cómo se llama?, de la unidad de persistencia, toda la cosa, ¿verdad? Entonces luego lo que se hace es que este application context tiene toda la información requerida, ¿verdad? Y aquí está prácticamente el data source, digamos database, username, el usuario, la URL y todo eso, ¿verdad? Yo lo que salí haciendo es que tengo, ¿cómo se llama?, a partir de este driver manager data source que se maneja, ¿verdad? Digamos, esta es la configuración para el ambiente de desarrollo local, ¿verdad? Y cuando lo cambio acá y lo genero, ¿cómo se llama?, el data source de producción, digamos, y de esa manera mando a publicar, digamos, ¿verdad? Va, veamos cómo es que se haría en realidad, ¿verdad? Ya para publicar, bueno, explico la arquitectura de la aplicación, quizás lo primero, ¿verdad? Va. Manejo aquí lo que son DAOs, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Tengo, ¿cómo se llama?, para cada entidad, digamos, manejo un DAO, ¿verdad? Y tengo un generic, un Data Access Object, ¿verdad? Manejo un generic DAO, ¿verdad? Que ese generic DAO tiene las operaciones básicas, create, edit, lo mismo, ¿verdad?, que hemos venido manejando, el CRUD, ¿verdad? Va, entonces de ahí las implementaciones están en este paquete, ¿verdad? Acá, digamos, bicicleta DAO es. Entonces, para que se convierta en un DAO, le agrego esta anotación, arroba repository, ¿verdad? Y prácticamente de esa manera ya tengo implementado todo lo que es el CRUD, digamos.
El que se llama Ciclista DAO, este es el más complejo, por si le quieren echar un vistazo. Este tiene guardar ciclista, actualizar ciclista, tiene algunos métodos especiales, digamos. Vale. De ahí está la parte de las entidades, están acá, ¿verdad? Esas las genero igual como hemos venido generando las entidades, solo que estoy utilizando, no soporta el crowdfunding, no soporta el Clixelink, que es lo que hemos venido utilizando, sino que utiliza prácticamente con Hibernate, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, es la misma historia, ¿verdad? O sea, es lo mismo, podemos generar named queries, todo, ¿verdad? Es idéntico. O sea que el wizard que podemos utilizar es el mismo que ya tienen ustedes ahí en el NetBeans, ¿verdad? De ahí genero un servicio, ¿verdad? El servicio, que es la peculiaridad que tiene. Bueno, esta es la entidad, ¿verdad? En el servicio encajando los métodos que voy a utilizar de todas las entidades para esa pantalla, digamos, ¿verdad? Y tengo la implementación del servicio. Tal vez esto es lo que más les interesaría a ustedes. Entonces, en el servicio y le pongo un nombre, ¿verdad? Mantenimiento Ciclista Services. Inyecto los datos de país, de departamento, de municipio y el ciclista, ¿verdad? Y en base a eso genero los métodos transaccionales ya para poder guardar, actualizar o hacer alguna transacción select, ¿verdad? Y luego aquí hay unos utilitarios, ¿verdad? Que es este class utils, ¿verdad? Que prácticamente lo que hago es algunos utilitarios para obtener algunas propiedades, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Y tengo también el Security Tools Bin, ¿verdad? Que es para generar algunos hash en MD5, ¿verdad? Vale. Entonces, esto sería la lógica del negocio. El registro ciclistas modelo es lógica de negocio. Y aquí en web, ¿verdad? Está como dependencia. El REC ciclistas modelo está como dependencia del proyecto web, ¿verdad? En el proyecto web, ¿qué es lo que tengo? Tengo es una clase utilitaria llamada VueScope para manejar el ámbito de vista, digamos, en la JCF. Tengo cómo se llama el mantenimiento de ciclistas, que es el que estoy utilizando, ¿verdad? Y que aquí le inyecto el servicio, ¿verdad? Con la anotación AutoWire le inyecto el servicio de ciclistas. Y aquí tengo las operaciones, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Ahí están todas las operaciones. Tengo el XBase Bin, que es similar al el que estoy utilizando en el framework, ¿verdad? Que solo tiene add message, error, ¿verdad? Y el logger, ¿verdad? Y aquí tengo el modelo, ¿verdad? El ciclista data model, que es un lazy data model, ¿verdad? Tengo un lazy data model para lo que sería el registro de ciclistas. Y luego el view utils, que lo que me va a servir nada más es para generar los combos, ¿verdad? Por ejemplo, from list to cat países list select item. Para los combos, ¿verdad? Prácticamente, para convertir los objetos de entidades a objetos select item, ¿verdad? Y acá está la configuración, prácticamente, ¿verdad? El application properties, la configuración, y esto utiliza a su vez el application context, ¿verdad? Y entonces ahorita lo tengo para prácticamente lo que sería en ambiente de local, ¿verdad? Si lo quiero cambiar a producción, entonces lo que hago es prácticamente. Bueno, comentaré esta parte, digamos. Y abro esta, habilito el data source este, ¿verdad? Que es el de producción. Y luego de eso, ¿cómo se llama? Habilito acá prácticamente el data source, ¿verdad? Ahorita estoy apuntando a el data source, estoy apuntando a la referencia data source, y aquí solo le cambio a producción, ¿verdad? Data source product. Y ya está listo, ¿verdad? Entonces ahora lo importo prácticamente desde acá, desde el Eclipse, ¿verdad? Le doy import y obtengo desde Maven, ¿verdad? Y busco acá. Sería esta carpeta. Y ahí me encontró los dos pombas. Y le digo next, le digo auto select y le digo finish, ¿verdad? Y ahí me va a importar los dos proyectos. O sea, hay un montón de ejemplos para poder trabajar con Cloud Foundry, pero digamos estos son como los que yo me he generado, digamos, ¿verdad? By standard. Entonces ahorita prácticamente ya tengo listo este, digamos, voy a eliminar el que ya tenía acá, el Red Ciclista Web que tengo acá, lo voy a eliminar, ¿verdad? Y lo voy a volver a publicar, ¿verdad?
Me dice, ¿va a borrar el Rec Ciclistas la base de datos? No, le digo, finish, ¿ve? No la voy a borrar, sino que solo voy a borrar la pura aplicación. Ya la tengo ahí. Entonces hoy sí, lo arrastro nuevamente para acá. Y ahí me detecta que es una aplicación Spring, ¿ve? ¿Verdad? Le digo siguiente. Y ahí está, ¿verdad? Entonces le voy a poner 512 megas y le doy siguiente, ¿verdad? Y hoy le digo qué base de datos voy a utilizar, es la base de datos de Rec Ciclista, ¿verdad? Y le doy finish. Y hoy esperamos acá. Vamos a ver ahí, ¿verdad? Ahorita está subiendo la aplicación. Lógicamente, ustedes si la van a subir ustedes, tendrían que, ¿cómo se llama? Cambiarle el nombre, ¿verdad? Porque si no les va a dar problema, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya estuvo, ya la subió, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está, entonces ya lo puedo consultar, ¿verdad? Le digo acá Open Homepage. Ahí está, ¿verdad? Entonces acá me logueo. No, es que este Fabi Icon no sé de dónde lo sacan, mano. Ahí. Va, está, ¿verdad? Entonces, acá solo vengo y le digo registro. Ya está, ¿verdad? Ahí está jalando los datos prácticamente, ¿verdad? Entonces, si yo vengo así que le selecciono el país, digamos El Salvador. Ahorita creo que solo tenía información para El Salvador, nada más. Y aquí están los departamentos, digamos que es Santa Ana, ¿verdad? Y acá va, y aquí tengo, digamos, ahí va jalando los datos. De aquí ingreso la información, aquí ya tiene información ya, ¿verdad? Puedo ingresar otro nuevo registro, digamos, este. Va, y aquí selecciono, ¿cómo se llama? Masculino, femenino, otro. Va, y aquí dirección. Ahorita no tiene validaciones eso, ¿verdad? Vaya, y lo vamos a guardar, ¿verdad? Ya está, se creó el ciclista con ID 23, ¿verdad? Y aquí está fulanito, ¿verdad? Y aquí lo puedo editar si yo quiero, ¿verdad? Le digo aquí editar. Aquí está toda la información de fulanito. Digamos que ahorita, no sé, fulanito, Ricardo, Tadeo, digamos, ¿verdad? Y aquí le tengo que cambiar la clave por otra vez, ¿verdad? Va a estar, ¿verdad? Si lo quiero borrar, digamos que quiero borrar a XTCuamba, lo de acá, le digo borrar, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Va, entonces ahí tengo una aplicación que podrían ustedes seguir de ejemplo, digamos, para poder publicar ahí y probar, ¿verdad? O sea, puedo tener varias instancias de la misma aplicación, porque yo podría volver a agarrar esta misma aplicación y mandarla. Va, ahorita debería jalarme prácticamente para poder hacer otro nuevo deployment, digamos, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes podrían hacer para probar primeramente, pues.
Bueno, el hecho es el siguiente, o sea, que el Cloud Foundry está más optimizado para trabajar más con Spring que con aplicaciones regulares, o sea, tendrían que ingeniárselas un poco más, ¿ve? Para poder trabajar así con aplicaciones regulares, digamos que son solo Java normal, pues, ¿verdad? Tendrían que utilizar ahí o crearse su artificio, sus propios pools de alguna manera, porque ahorita no le agrada mucho, ¿verdad? Bueno, entonces ahora les toca a ustedes trabajar, ¿verdad?